Gracias, gracias, amigas y amigos de espectadores, oyentes de Corre Carmela que Chove. Déjeme que salude al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, de estar con usted. Al embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez. Muchas al gracias. Senador Manuel Fraga. A José Bono, el presidente del Congreso buena, de Diputados. Pablo. Arsenio Iglesias. ¿Qué tal, bien, qué al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Hola a todos. Al secretario de los socialistas galegos, Pachi Vázquez. Buenas, Pablo. Y sin perder más tiempo, voy a saludar también a un hombre extraordinario que, como siempre, pone la ciencia al alcance de todo el mundo. Al alcance de todos, Eduardo Punset. Oye, muchísimas gracias, mamá, por permitirme volver después de hace 50 millones de años a este programa por Carmela Quechave tan especial. Oye, y hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, ¿no? La robótica. Hombre, muy interesante. Sí, claro que sí, una maravilla. Interesantísimo, amigo Punset. Interésame muchísimo. Oye, es que es de lo más interesante, no me extraña, ¿no? Como todos ustedes saben, la robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Los robots. Oye, y combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, la inteligencia artificial, la informática y la ingeniería de control. Y la mente, un largo Mazinger Z. Robot de cocina. Pero la robótica, y esto quizá no lo sepa, se ha aplicado incluso para sustituir a miembros del cuerpo humano, ¿no? Hombre, hombre. Las piernas, los brazos y las manos robotizados. Es un avance, sí, señor. Amigo Punset, todo esto es conmovedor. Estoy emocionado. Oye, pero... Querido...